Milito por convicción y por... Básicamente por convicción. Creo que me desperté a la idea del compromiso con la sociedad cuando era muy chiquita. Que creo que es necesario el compromiso para la transformación social. Que no es una pérdida de tiempo, no es que lo que hago no puede repercutir en el otro, al contrario, todo lo que haga desde un mínimo gesto puede llegar a transformar una realidad mediata e inmediata. Entendiendo en la política como una herramienta de transformación y de lo que uno pueda llegar a hacer en los distintos espacios, desde una fiesta de un día del niño en un barrio hasta una asamblea, la propuesta de un proyecto de ley, la generación de una gestión para poder comprar insumos para tal o cual hospital o tal o cual escuela, todo eso es político. Nosotros desde nuestro punto en particular nos hemos abocado muchísimo a lo que es el acompañamiento a las comisiones vecinales, el acompañamiento también ahora, de a poquito, en las facultades. La palabra política deja de ser grande cuando el que hace política se piensa más que la política. Y hay que entender que es una simple herramienta que depende de quién la utilice, cómo va a ser utilizada, los fines que va a tener. Y, qué sé yo, es bueno o malo de acuerdo al sujeto que la emplea. El compromiso es fundamental. La lealtad es otro valor esencial para poder hacer política. El compromiso hace que uno sienta en carne propia la necesidad del otro y al ver la necesidad del otro sabe que donde hay una necesidad hay un derecho y que uno puede hacer por ese derecho para que sea reivindicado. Me parece que los valores en juego en la política son la lealtad, el compromiso, la responsabilidad y la sensibilidad fundamental la sensibilidad. Poder conmoverse con que no generar una piedra a pesar de las injusticias que ves a diario, sino que seas capaz de conmoverte y capaz de entender que vos sos parte de eso también. Dejar de ser política significaría uno encontrarse con el otro, porque en el mismo acto de nosotros de sentarnos a tomar unos mates, estamos haciendo política porque estamos sociabilizando. Y a pesar de que hablemos del kilo de pan, siempre va a estar presente lo político, porque para fijar los precios de ese kilo de pan necesita la política. Yo sinceramente creo que es irrisorio, ¿no? ¿Qué sé yo? Es irrisorio, es ilógico. En todos lados está la política, hasta lo más mínimo. No viviríamos en sociedad. No viviríamos en sociedad. Comprométanse con la escuela, comprométanse con el compañero de al lado. Sepan que pueden hacer muchísimo y traten de hacer para sacar ese tabú que hay con respecto a los chiquitos. Ustedes son sujetos, ustedes pueden hacer. Para transformar la realidad está en ustedes, la manera en que lo hagan. Y para hacer poder y poder generar cambios trascendentales tenés que construir poder desde abajo. Y la construcción del poder desde abajo viene con lo más pequeño. Un sueño puede transformarse en una realidad. No dejen de soñar, no dejen de animarse. Van a llorar, van a tener ganas de largar todo, pero está en la convicción, está en la voluntad, está en el compromiso y en el saber que se puede.